Sermón de la Soledad, 15 de abril de 2014. Hoy nos reunimos en torno a la soledad y dolores de María para recordar con ella la pasión y muerte de Jesucristo. Recordaremos cinco piadosos de dolor, cinco episodios de dolor a través de la manifestación del Santo Rosario que nos lleva a sentir en nuestras almas la punzada del dolor que sufrió María. Y lo haremos frente a la imagen de María dolorosa en su advocación de la Virgen de la Esperanza. Una imagen que nos muestra la soledad y endereza firme ante la cruz. En nuestras mentes van a resonar dos palabras, soledad y cruz. Soledad de María y esperanza en la cruz, porque de todos los momentos que vamos a meditar en estos días, hay uno que supone una mayor soledad para María. Es en el momento de la muerte de Dios cuando se produce el abandono del Hijo por parte de la humanidad. Así, en la hora de la cruz, el Espíritu mismo hace historia. La historia de Dios entregado al Padre y la historia de María envuelta en lágrimas. Ella, al pie de la cruz, escuchó e hizo suyas las palabras de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Seguida por Juan y algunas mujeres, aturdidas por la tragedia, abandonaron el Calvario y el lugar de la sepultura. La soledad se volvió para ella oración y esperanza. Sin derrumbarse de pie, afligida por los sufrimientos de su Hijo, pero serena, con las manos entrelazadas en actitud de oración, susurra una plegaria. He aquí la esclava del Señor. Y en su corazón el encargo de Jesús al confiarle a su joven discípulo. Ahí tienes a tu Hijo. A partir de ahora tendrá una familia numerosa y se ocupará de todos. Por eso la soledad de María no es solo la soledad del Hijo, sino también la soledad de todos nosotros. Después, tras la sepultura de Jesús, apenas hubo entrado en su casa, la afligida madre volvió los ojos a todas partes, pero ya no se encontró con su Hijo, y en su lugar se presentaron a la memoria todos los recuerdos de su vida y su despiadada muerte. La madre, sola y esperanzadora, ocupó la soledad del alma con una oración más intensa, repasando en su corazón todo lo que allí conservaba. En María, detrás de su figura de Virgen elegida por Dios, se encuentra su figura de madre que está sola y espera que la acompañemos en su camino particular que tiene como objetivo la resurrección. Por ello, vamos a acompañar a la Virgen de la Esperanza, efigie de los siete dolores de María, para que sea ella la que nos guíe en el camino de la resurrección a través de la contemplación y meditación de los cinco misterios dolorosos del Santo Rosario. Esta tarde, en la que acompañamos a la Madre de Dios, pidámosla que sea ella la intercesora de todos nosotros, diciendo: Oh, Madre Inmaculada que llorando, viste pendiente de la cruz al Hijo queriendo de tu vientre, que bendijo al pueblo criminal, vil y nefando. Tal perdón para el tronco de sus males, presagio fue de glorias infinitas, y por eso tus lágrimas benditas apagan los pecados capitales. Oh, Madre que suspiras por la muerte cruel de tu Cordero, compadece la humana y ruin pelea, que si triste y piadosa tú nos miras, te juro que este pueblo fiel y artero será santa y creyente Galilea. Comenzamos el Santo Rosario.
rezamos el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dispongámonos a celebrar esos misterios dolorosos, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos con el acto de contrición. La oración de Jesús en el huerto. Oh María, sin pecados. Jesús tiene una inmensa necesidad de orar. Su alma está triste hasta la muerte. En el huerto de los olivos cae abatido. Se postró rostro en tierra. Santa Teresa de Jesús decía en su libro de las moradas: miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas, que es mucho de personas tan concertadas espantarse de todo, y por ventura de quien nos espantamos podríamos bien depender en lo que... Thank you.
La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oh María, sin pecado concebida. El Concilio Vaticano II nos muestra que María sufrió con su Hijo uniéndose en alma materna con él, consintiendo con amor la inmolación del Hijo que había engendrado, manteniendo sin vacilar a los pies de la cruz el consentimiento que había hecho desde el momento de la Anunciación. María, al pie de la cruz, es la mujer fuerte que contempla a su Hijo flagelado y crucificado. Su presencia al pie de la cruz es el punto culminante a la asociación de la salvación de Jesucristo. Los sufrimientos ofrecidos en unión con el Hijo Redentor representan el acto más importante de su maternidad espiritual. En el Calvario, María es la sierva del Señor, el icono perfecto del servicio, la compañera generosa y sierva humilde de Dios, que es consentimiento, aceptación, dependencia y entrega amorosa. María no es más que un sencillo sí a la voluntad de Dios, que se traduce en compartir el destino de muerte y de gloria del Hijo. En efecto, a los pies de la cruz se ha llevado a cabo su materna cooperación con toda misión del Salvador, con sus actuaciones y sufrimientos. Por esa extraordinaria y formidable cooperación, María, la humilde sierva del Señor, asume de manera sorprendente los rasgos del siervo de Dios. El llanto de María se une con el sufrimiento de Jesucristo. Ella no puede por menos que ser solidaria con su Hijo en el sufrimiento y dejarse envolver con un eterno sí a la voluntad del Padre. Y cuando exclama a Cristo, «He ahí a tu madre», nos está diciendo, «Ella es nuestra madre». Una madre que no se aparta del sufrimiento de sus hijos. Santa Teresa de Jesús, en su libro de las moradas, decía lo siguiente: «Creo que era dado a entender lo que conviene, por espirituales que sean, no huir de cosas corpóreas, que les parezca aún hace daño la humanidad sacratísima. Alégale lo que el Señor dijo a sus discípulos, que convenía que Él se fuese. Yo no puedo sufrir esto. A osadas que no lo dijo a su madre sacratísima, porque estaba firme en la fe, que sabía que era Dios y hombre, y aunque la amaba más que ellos, era con tanta perfección que antes le ayudaba. No debían estar entonces los apóstoles tan firmes en la fe como después estuvieron y tenemos que estar nosotros ahora.
en este quinto misterio, vamos a pedir por las intenciones que nos habéis hecho llegar y por todas aquellas personas que, como María, se mantienen firmes ante el sufrimiento. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor.